Hola, ¿cómo andan? Hola, Nico. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí me pasaron el anfitrión. Medios pocos somos, ¿no? Sí. ¿Cómo vienen con el estudio? Ahí vamos. Rindo historia también el sábado, así que estoy mitad a la mañana con una y mitad a la tarde con otra. Me voy repartiendo. Claro, sí. ¿Pero rinden parecido en la fecha de historia o no? El 2. O sea, el... Este sábado. Un sábado, ah, mire. Sí, y el claro, lunes bastante, bien. Bastante cerca. Sí. Pero bueno, tienen el domingo para... Sí, igual me estoy adaptando porque es la primera vez que me pasa que tengo dos exámenes así, viste, con dos días de diferencia. Y no suele ser muy normal, siempre tenés un par de días más. Entonces me estoy adaptando también a la modalidad porque... O sea, no me pasó el cuatrimestre pasado, así que nada. No, además son dos materias bien diferenciadas, porque una es codificada, otra es historia. Está difícil. Sí. Pero bueno, ¿cómo vienen con los temas? Ya supuestamente tendríamos que haber visto todo. Sí, hoy sería como un repaso. Hoy sería un repaso, mañana también tienen repaso y el jueves también tienen repaso. Así que tienen que aprovechar estos días para sacarse todas las dudas que tengan. Y que podamos, por eso también se conectó Nicolás, así podemos ver entre los dos de algunos temas que hayan quedado para profundizar. Aprovechen a sacarse todas las dudas si quieren. Podemos ir viendo, no sé Nico qué idea tenés, podemos ir viendo bolilla por bolilla los puntos que puedan haber medio débiles. Me parece que no tenés audio, ¿no? No lo escucho. Bueno. ¿Quieren que empecemos con la bolilla de fuentes? A ver que, si tienen alguna duda. Dale.
¿Sí? Sí, no hay problema. Bueno, de fuentes, bueno, acá vamos a empezar con la ley, como vimos que había muchas fuentes de derecho, por eso no se hablaba después de aplicación e interpretación de la ley solamente, sino que se aplicaba e interpretaba el derecho, pero también vimos que tenía cierta preponderancia la ley como fuente primordial. A la que el juez tenía que atender, ¿no? No sé, Nico, si me escuchás, vos, no. No, bueno, seguimos y cuando él se pueda solucionar el tema de la voz. Acuérdense, dentro de lo que es la ley, también vimos, no sé si lo vieron conmigo, no me acuerdo, el tema de la constitucionalización del derecho privado, que es muy importante, porque ustedes habrán visto la división entre derecho público y derecho privado, que nosotros nos ocupábamos en civil del derecho privado, vimos la diferencia con el derecho público, en que ya había una inmersión del Estado en los actos jurídicos, digamos, era bastante diferenciado cómo se analizaba esa parte del derecho. Pero sin embargo, dijimos, y además hablábamos de la Constitución como fuente primordial, que ustedes lo estudian en constitucional. Pero dijimos que había una tendencia hacia considerar, que siempre obviamente que estuvo, pero se hace mucho hincapié. Dale, Nico, sí. Ahí le estoy contestando que dice que no tiene audio. Dijimos que la Constitución digamos, lo más alto de la pirámide de Kelsen, que ustedes analizan en teoría constitucional, que esos principios que estaban en la Constitución y más aún a partir de la reforma del 94 de la Constitución, que pone, digamos, que en la cual pone una supremacía a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y además consagra ciertos derechos sociales que todavía no se habían consagrado en la Carta Magna. Dijimos que eso hizo que, digamos, que este derecho público de alguna manera se meta en el derecho privado, porque también en algún momento lo hablamos en clase, que los principios consagrados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales dijimos que eran, digamos, que eran. Totalmente operativos, que no necesitaban una norma que los baje. Entonces ahí hablamos del fallo de Mejía, dijimos que esto genera que la aplicación pueda ser directa. Entonces, cuando yo quiero que se defienda un derecho subjetivo, y acá se mete con la bolilla que habla de derecho subjetivo, el citar o invocar la Constitución o los derechos internacionales que consagran los tratados, dijimos que era muy importante porque era un derecho, digamos, supralegal. Sin embargo, también había otras fuentes. Bueno, acá también recuerden el tema de qué pasa si el juez no quiere aplicar una ley por algún motivo. ¿Puede hacerlo o no? ¿Alguien se acuerda que hablamos de eso? ¿Puede el juez negarse a aplicar una norma? No, no puede. Bien, No, ¿por no qué? puede. ¿Por qué? Solamente si la Algo defensa que interpretar. sea inconstitucional. Bien, perfecto. Es decir, la norma es obligatoria para el juez. Eso también genera un respeto entre los po tres poderes estatales, ¿no? El Poder Judicial no puede decir que una norma no la aplica. Tiene que atender a lo que el pueblo decidió a través del Poder Legislativo. Ahora, puede ser que esa norma, por algún motivo, no respete los principios y los derechos que están consagrados en esta Carta Magna, en esta norma supralegal que es la Constitución. En ese caso, lo que hace el juez es decir que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos consagrado en nuestro ordenamiento el control difuso de constitucionalidad. Todos los jueces tienen que controlar que esa norma que van a aplicar se corresponda con la norma constitucional. En el caso de que no se corresponda, en ese caso sí la va a declarar inconstitucional. Y ahí sí podemos hablar de un desplazamiento de la norma para resolver el caso, pero porque ya el juez la declara inconstitucional. Si no la declara inconstitucional, la tiene que aplicar, ¿sí? Y acuérdense también que esto se interrelacionaba con que la sentencia sea razonablemente fundada. Y esto hace también al Estado democrático. Yo necesito que el juez resuelva y que resuelva de una manera
razonablemente fundada. De lo contrario, esa sentencia no va a estar conforme a las pautas del ordenamiento y va a ser una sentencia arbitraria, ¿sí? Pero también, además de la ley, que dijimos es la fuente primordial, es de donde el juez saca la mayor parte de las herramientas para aplicar la norma y resolver el caso, ¿qué otras fuentes se les ocurren? ¿Qué otras fuentes vieron? La costumbre. Bien, la costumbre, pero solo en determinados casos, dijimos que era fuente, no cuanto es contraria a la ley. ¿Qué más? La costumbre, ¿alguno tiene alguna duda que quiera profundizar acerca de la costumbre? Recuerden que se tiene que dar la conciencia de que esa costumbre es válida y digamos la repetición de esa práctica para poder tomarla como una costumbre, y no puede ser contraria al ordenamiento porque le dice el propio código, es decir, la costumbre nunca puede ser fuente si es contraria a lo que establece el ordenamiento. ¿Qué más? ¿Alguno tiene alguna duda o me puede mencionar otra fuente? ¿Pueden ser los principios? Buenas noches. Y acá, fíjense cómo es muy claro el artículo 1 al decir cuáles son las fuentes del derecho, las herramientas y los principios. Son muy importantes porque son estos que se extraen de la... Ahí está poniendo los principios Juan Cruz. Se extraen, son como reglas generales que yo extraigo del ordenamiento. Es decir, son muy útiles porque esos principios también son maleables, es decir, van variando el principio general que yo voy extrayendo. Y además los valores son muy importantes para poder orientar la decisión del juez, ¿sí? ¿Qué más? La jurisprudencia era otra fuente. Recuerden también la división entre fuente material y fuente formal. Dentro de las fuentes formales hablábamos de la ley, ¿sí? Es decir, esas que son obligatorias para el juez y las que no son obligatorias, sino que son una pauta de conducta para resolver, una pauta, digamos, una herramienta para resolver. Después, bueno, la jurisprudencia, que son los fallos judiciales, las decisiones judiciales que también orientan al juez. En nuestro ordenamiento no son obligatorias, obviamente, porque no tenemos el sistema que hay en otros países, pero sí son una gran pauta para a seguir en determinados casos. Máxime, cuando esa jurisprudencia, esos fallos, provienen de un órgano superior. Ustedes piensen que cuando hablamos de civil y comercial, en el Mar del Plata tenemos 15 juzgados civiles y comerciales, pero a su vez tenemos una Cámara de Apelaciones, que viene a ser un órgano de revisión de esos fallos que dictan esos 15 jueces civiles. Esa Cámara se compone a su vez de 3 salas. Es decir, acá lo que hace esa Cámara es revisar aquello que decidieron los jueces inferiores, en un caso en concreto. No es obligatorio lo que dice la Cámara respecto a otros juzgados que no analicen en ese momento, a otros fallos que no estén analizando en ese momento, pero sin embargo es una pauta que siguen todos los jueces, porque saben que por una cuestión de economía procesal, si resuelven de manera contraria a la Cámara de Apelaciones, cuando el justiciable, cuando la persona que acude a la justicia para tener una solución, digamos, cuestiona ese fallo, va a ir a la Cámara. Entonces, si yo ya sé cuál es el criterio, y ese criterio es conforme en las 3 salas, el juez lo que va a hacer es seguirlo. Y con más razón, esto de seguir la pauta que determina ese juez de un órgano superior, cuando estamos hablando de la Corte Suprema, que es el órgano máximo a nivel nacional, es el que decide en vía última los fallos, pero vamos los casos a resolver, pero vamos a ver que van a ver a lo largo de la carrera que no todos los casos llegan a la Corte Suprema, pero aquellos que llegan, obviamente que es la última instancia porque es el máximo intérprete de la Constitución Nacional. Obviamente que lo que dice la Corte es muy importante, lo mismo que lo que dice la Suprema Corte a nivel provincial de Buenos Aires, estamos en un ámbito de provincia, ¿no? Pero bueno, dijimos entonces que no es obligatoria, pero que son pautas a seguir, y son también herramientas, porque fíjense esta obligación que le pone el código al juez, que dice, vos tenés que resolver, y no solo que tenés que resolver, es decir, no podés decir que no tenés la suficiente convicción en un caso concreto, tenés que resolverlo igualmente, pero además lo tenés que resolver de manera razonablemente fundada, es decir,
fíjense la necesidad después de acudir a estas herramientas para poder ver de qué manera darle solución a ese caso que se le plantea, ¿no? Bueno, y después tienen la doctrina, que son los trabajos de los autores, que también son muy útiles a fin de resolver un caso en concreto. Bueno, y después ahí también tienen otras fuentes. De aplicar algo ahí de fuentes que les haya quedado alguna duda. Ustedes vayan preguntando, también así lo hacemos más dinámico. Si les surgen dudas, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola. ¿Me escucha? Sí. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿A partir de cuándo se toma como ejemplo un caso a través de la costumbre? ¿Cuándo la costumbre se hace efectiva? ¿Qué es lo que a mí me dice que es una costumbre? En ¿O realidad, a partir de qué momento? ¿O cómo nosotros, cuándo podemos decidir que esto es costumbre y esto no es costumbre, ¿no? Porque tal vez dentro de una comunidad hay distintas costumbres y en la vida social hay otras costumbres. ¿A partir de qué momento nosotros podemos decir esto es una costumbre? Está muy buena la pregunta. En realidad no hay una cantidad de repeticiones de esa conducta para que yo pueda decir, listo, ya es costumbre. Va a depender del caso en concreto. Lo que sí tiene que haber es esta repetición continua del uso de la costumbre, del acto ese que se repite, pero a su vez la convicción de la sociedad de que esa costumbre es obligatoria, y se da mucho en el ámbito comercial. Normalmente hay prácticas que uno piensa que, entre comerciantes, que uno piensa que están reguladas y no lo están. En realidad surge de la propia práctica y muchas veces tal vez dentro de una rama específica del comercio. Es decir, puede ser que yo esté analizando un grupo, pero lo cierto es que lo importante es que haya convicción y que la sociedad toda piense que esa costumbre es así, es válida y es algo que está normado y que es obligatorio, ¿sí? La convicción junto con esa repetición, no te puedo decir 10 veces, 20 veces, porque va a depender del caso concreto. Es decir, ya puede ser que lo que sí tiene que ser es muy repetida esa práctica y ese convencimiento del resto de las personas que es algo que está normado y que es obligatorio. Pero no hay una... Fíjate cómo dice el código, es decir, lo se deja un poco librado al análisis del juez en cada caso en particular, ¿sí? Como todo, claro, es decir, la pauta la da el código, pero en realidad hay que analizar en caso en concreto a ver si estamos hablando de costumbre o no. Casi era mucho más útil el tema de la costumbre cuando estábamos en el Código Civil de Vélez, que no tenía, había ciertos institutos que no estaban del todo regulados. Esto a lo largo de la transformación del derecho hizo que muchas cuestiones se regulen en leyes especiales y no se deje mucho librado a la costumbre, ¿no? Pero bueno, sería algo así como la pauta que te da el código, que está bueno que ustedes tengan en cuenta estos dos elementos, el material y el subjetivo, que es el convencimiento, para poder configurar la costumbre. Y la doctrina es, hay que citar el caso en concreto, traerlo al juicio y citarlo. En realidad la doctrina son los análisis que hacen los autores, ya sea de leyes o de jurisprudencia. No es, o sea, lo que va a hacer es cuando ustedes, en la práctica judicial, lo que va a pasar es que si ustedes actúan como abogados litigantes, van a utilizar esos argumentos que les da la doctrina para fundamentar la posición que ustedes están defendiendo. Y van a citar ciertos autores de renombre para poder fundar con mayor hincapié eso que están defendiendo. Lo mismo va a hacer el juez, cuando resuelva, va a decir, bueno, esto también fue resuelto en este fallo, citando jurisprudencia como fuente de derecho, y a su vez, este autor, reconocido en la materia, porque ya escribió mucho, y ya analizó mucho, y tal vez citan una tesis doctoral o lo que fuere, pero citan un autor reconocido que haya estudiado el tema, para también sustentar y lograr esa manda que le imparte el código de una sentencia razonablemente fundada. ¿Sí? Bien. Después teníamos la bolilla. Gracias.
Después teníamos la bolilla de aplicación e interpretación de las normas, que acuérdense que acá hablamos de la aplicación e interpretación de todo el derecho en general. Y fíjense, después estudien, yo bueno, había subido el PowerPoint que hablaba de las pautas interpretativas. Hay una muy importante que nos trae el ordenamiento, el Código Civil y Comercial, que es la interpretación, después de hablar de la interpretación literal, es decir, si una norma es clara y no necesita interpretación más profunda, obviamente que la aplico en los términos en que está redactada. Después van a ver que hay otros métodos de interpretación que vienen a paliar digamos, la situación de una norma que no es muy clara. Entonces voy a recurrir a otros elementos. También acá son muy importantes los principios, porque si siempre voy a interpretarlo de manera conforme a los principios constitucionales, obviamente esa norma. Y también es muy importante la última de las pautas, pero no por última es primera, porque no es que hay un orden de correlación en los elementos interpretativos, y es esta interpretación sistémica, que yo tengo que ver al ordenamiento como un todo, ¿no? Y esto es muy importante porque fíjense que le da coherencia a todo el ordenamiento. Si yo tengo varias interpretaciones y hay una que hace que todo tenga sentido a nivel global, todo el ordenamiento tenga sentido, y voy a preferir esa, porque para algo están coexistiendo todas estas normas. ¿Se entiende? Pero eso como otra pauta. Me estoy fijando si alguien puso... Ah, no, estaban poniendo la jurisprudencia. Y Nico, que no se pudo volver a conectar. Bueno. Creo que después el tema de los métodos lo pueden leer, salvo que tengan alguna duda. Esto que decía recién era el tema de la interpretación integradora, y recuerden, acá dicen la bolilla negativa a aplicar una norma, recuerden lo que hablamos del tema de que el juez no se puede negar, la prueba del derecho, que no hay que probar el derecho salvo que sea derecho extranjero, el derecho se presume conocido por todos, eso es una regla que abarca a toda la sociedad. Y después tenemos los efectos con relación al tiempo, que tenía una cierta dificultad del artículo 7, porque yo lo que tengo que analizar es qué norma le voy a aplicar a una relación o situación jurídica. ¿Se acuerdan que después vimos relación o situación jurídica para analizar de qué se trataba, ¿no? Hola, Nico. Hola, Mica. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, yo, bárbaro. Ah, buenísimo. Bien. Bueno, saludos a todos, porque no los había podido saludar, o si los saludé no me escucharon. Y nada, bueno, conjunto con vos, abierto a todas las preguntas e inquietudes que puedan tener. No sé si se han sumado chicos de la Comisión 1. No, yo no noto la diferencia de... Ah, sí, veo gente desconocida para mí. Yo siempre me conecto a la noche. Vimos un poco de fuentes, hablamos un poquito de fuentes e interpretación. Estamos viendo ahora la bolilla 4, a ver si tenían alguna duda del artículo 7 y de los efectos de la ley con relación al tiempo, que tal vez es un poco complejo. De la bolilla 7, algo que quieran ver... Perdón, 7 no, del artículo 7, que es la bolilla 4. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. Una consulta, ¿no? O sea, no termino de entender lo que es en interpretación la diferencia entre jurisprudencia de conceptos, intereses y valoraciones. ¿Cómo? No entendí, perdón, la pregunta. No termino de entender la diferencia entre jurisprudencia en interpretación. La diferencia entre jurisprudencia de conceptos, intereses y valores y valoraciones. Jurisprudencia vendría a ser una fuente. No entendí. No, lo que pasa es que en el libro de Riera pone tres clasificaciones de jurisprudencia: conceptos, intereses y valoraciones, como tres cosas separadas. No entendí la diferencia bien. Sí. Eso está en el manual, decís. ¿Y cómo dice? Dice jurisprudencia de conceptos. La jurisprudencia de conceptos concibe a la ley más como mandatos imperativos, como un conjunto de declaraciones sobre los conceptos jurídicos conectados entre sí lógica y sistemáticamente. Hoy en día se denomina peyorativamente conceptualismo. Sí, en realidad ahí lo que analiza es el fallo judicial, digamos, si está precisamente analizando la ley, y entonces yo cito el fallo porque está estableciendo el concepto que trae la ley.
Pero en realidad lo importante tal vez es ver de que, digamos, si es una fuente obligatoria, que dijimos que no lo era, sin perjuicio de que está este respeto hacia el fallo que emana de un tribunal superior. Pero no veo, digamos, eso tal vez es el análisis de cada fallo en particular, si se dedica a desmembrar una norma o bien a, digamos, qué parte del fallo es, tal vez. Yo que ahí me parece que por ahí, ¿cuál sería la página? Porque es como que se va, es un desarrollo doctrinario que tal vez se va del foco, que el foco está donde vos lo dijiste, Mica. Es decir, primero entiendan qué es la jurisprudencia. Y en realidad, más allá de la doctrina que utilice, tengan en cuenta de que hay una aplicación de un mismo criterio judicial que hacen uso los jueces frente y que tiene relación con casos anteriores que se han sido resueltos. Y eso es jurisprudencia, básicamente como fuente del derecho. ¿Cuál es la página en la cual está esa explicación? No sé quién es el chico. Yo, 108. 108. Aparece como un método interpretativo, la jurisprudencia en 13. No, 92 en el PDF. 108. Claro, que aparece jurisprudencia de conceptos, intereses y valoraciones. En el 108 yo de la edición mía no lo tengo. Me hablan de la prueba del derecho. A ver, 108. Por eso te... No sé a dónde es que apunta esto. Ah, acá está. Dice, ya sé lo... Métodos interpretativos, exposición de las tendencias doctrinarias. Ahí entra, como una enumeración. Claro, lo que pasa es que es la evolución histórica de los métodos interpretativos. Acá lo que te hace es decir, bueno, originariamente la ley era considerada, digamos, que contemplaba todos los supuestos y que no tenía ningún error ni nada, entonces ahí te trae la escuela de la exégesis. Es decir, te va diciendo cómo fue evolucionando y vos lo que estás viendo acá, la jurisprudencia de conceptos, en realidad es un momento jurídico, un momento de la historia que se entendía a la jurisprudencia como que me traía los conceptos. Y después en la jurisprudencia de intereses, fíjate que dice que obliga al jurista a prestar atención al sustrato práctico como una finalidad política, social, es decir, cómo se contemplaba en ese momento también a la jurisprudencia, a la decisión judicial. Pero siempre es una evolución de un método interpretativo, no tiene que ver con una fuente en este caso, es una, claro. Es una evolución histórica de las teorías interpretativas del derecho, que originariamente se le daba especial énfasis en la aplicación a rajatabla de la norma, y lo que hacía el juez era un mero aplicador de la norma y no hacía ningún tipo de interpretación, y cómo esto va evolucionando, y de hecho actualmente en algunos países es más lo que se llama el derecho práctico, que es la aplicación de la norma lo que importa. Si yo la tengo, digamos, en Estados Unidos no importa lo que esté escrito, porque lo que importa es lo que realmente se aplica en los hechos, es la jurisprudencia, le dan total relevancia a la jurisprudencia, y en nuestro ordenamiento, que tal vez es una, ya dijimos que la fuente la fuente primordial es la ley, pero que también tengo otras fuentes que vienen a ayudar al juez para tomar la decisión. No sé si se entendió. Ah, okay. Yo lo que había entendido que estaba haciendo una, como es una numeración taxativa y no histórica. O sea que eran distintas escuelas de pensamiento. No, eso es una especie de evolución. De hecho, algunos países adoptan otro tipo de método interpretativo. Pero lo importante es que es ver cómo esto va variando a medida que va cambiando la sociedad, ¿no? Perfecto, gracias. Nada. Creo que Yara tenía una pregunta. ¿No? ¿Yara? Sí, yo era de la bolilla 4. Bien. ¿Qué pregunta? Quería preguntar si en algún caso la ley es retroactiva o en ningún caso la ley es retroactiva. ¿Y qué dice el 7?
¿Qué dice el artículo? Excepto que la ley lo diga, es irretroactiva. Bien, ahí tenés la regla general y retroactividad de la ley. Bajo ningún punto de vista yo puedo aplicar la ley a una relación o situación jurídica anterior porque no se previó en ese momento otro tipo de ley futura, pero si la propia norma dice que esta norma va a ser retroactiva, ahí sí es retroactiva. Lo tiene que decir la misma norma. Es decir, la única excepción es que el legislador establezca la retroactividad. El juez no puede aplicar retroactivamente una norma si esa norma no lo dice. ¿Se entiende? No tiene ese poderío. Lo que, el propio legislador es el que va a indicar que esa norma va a ser retroactiva como excepción. Pero la regla general siempre sigue siendo la irretroactividad. ¿Sí? ¿Otra excepción puede ser que sea una ley supletoria y beneficie al consumidor? Ah, ¿qué sé, Javier? Estoy en una clase de... En realidad, acá... Eso es una excepción a la ultraactividad de la ley, que quiere decir una excepción para la aplicación futura de la ley, tendría que ser. Yo tengo, por ejemplo, una relación de consumo. Esa relación de consumo se sanciona una nueva norma y que acá en realidad se mezcla lo que es leyes supletorias con leyes, leyes beneficiosas para el consumidor. Siempre... cuando hablamos de leyes de defensa del consumidor, siempre voy a aplicar la más beneficiosa, no importa, es decir, esa es una excepción a cualquier, digamos, excepción de la excepción. ¿Por qué? Porque acá tienen que analizar que están lo que son las leyes supletorias, me estoy como haciendo un matete y los voy a confundir, pero... Piensen en un ejemplo de un contrato de locación que tiene muchas leyes supletorias, ¿sí? Que es un contrato que se va a dar a lo largo del tiempo. Esas leyes supletorias, el locador y el locatario van a regular sus intereses usando la autonomía de la voluntad, pero hay ciertas cosas que la van a dejar librado lo que dice la ley. Si yo después sanciono otra ley con otras leyes supletorias, lo que estoy haciendo es cambiar la voluntad de esas personas que tuvieron en cuenta la ley supletoria al momento que suscribieron. Entonces, ¿qué dice el código? En cuanto a las leyes supletorias, las voy a seguir aplicando, ¿sí? Voy a seguir aplicando las que ya estaban, ¿pero por qué? Porque son las que tuvieron en cuenta en base a esta contratación. Ahora, si esa ley supletoria posterior es más beneficiosa al consumidor, y le voy a aplicar la posterior, por más de que no hayan tenido en cuenta, ¿se entiende? Más o menos. Si quieren podemos leer el 7 e ir desmembrándolo de última... Para que sea, no sé, Nico, si quedó, me parece que hice un... No, yo te entendí. Nada más agregar, es decir, cuando son dos principios distintos, o dos efectos distintos, en realidad tienen tres el 7. El efecto inmediato, el efecto de irretroactividad de la ley, que es un efecto que está dirigido al juez. Mire, juez, cuando usted aplica una ley nueva, aplíquela irretroactivamente, es decir, aplíquela sin afectar situaciones o relaciones pasadas que están terminadas y regidas bajo la ley anterior. No la aplique hacia el pasado, le está diciendo al juez. Y la irretroactividad es un efecto que establece el legislador. Entonces, así como por una ley te establece la irretroactividad, como regla y pauta dirigida al juez, por otras leyes puede decir que son retroactivas. Y de hecho, las leyes penales, ustedes se dan cuenta que establecen el principio de retroactividad de la ley penal cuando es más benigna para el imputado, el reo o el condenado de un proceso. Y si en el transcurso del juicio o del cumplimiento de la pena, por ese mismo delito, la pena se acorta o tiene beneficios de salida, que antes no tenía, la ley la vamos a aplicar incluso para, aun cuando haya regido, entrado a regir después que el hecho ilícito se cometió, la vamos a hacer aplicar retroactivamente y lo va a hacer en la medida que sea beneficiosa para el imputado o condenado. Se dan cuenta que el legislador tiene el poder de establecer la retroactividad. A veces también la retroactividad la establece en materia de beneficios de seguridad social y brinda beneficios que en situaciones de hecho
que habían ocurrido antes de la entrada en vigencia de la ley, por ejemplo, y concede una, en su momento concedió pensiones a convivientes cuando no correspondían, y permite que cubrir situaciones de convivencia que existieron antes de que entraran en vigencia. Sin embargo, la ley impone en beneficio de estas personas la retroactividad. Se dan cuenta que está el Estado, de un lado, con su poder represivo o como poder administrador, estableciendo retroactivamente beneficios en favor del administrado o del reo o imputado. El legislador puede imponer leyes retroactivas. Ahora, tiene un límite. El límite es que en ningún caso puede afectar una garantía constitucional, es decir, no puede afectar el derecho de propiedad de las personas, es decir, una ley nueva que viniera a establecer, viniera a decir el legislador que es retroactiva, no podría venir a decir que borra un derecho de propiedad que ha sido constituido bajo una norma anterior y arrebatándoselo. Le dice, mire, usted ahora, para ser titular de dominio, necesita, además del título, el modo, y necesita la inscripción registral con carácter constitutivo. Y todos los que no la tienen hasta ese momento pierden el dominio porque no tienen esa inscripción. Se dan cuenta que está aplicándola a situaciones pasadas retroactivamente, generándole un grave perjuicio en el patrimonio de los que habían adquirido el derecho de propiedad bajo el amparo de la ley anterior. Entonces, ahí se pone un límite cuando está la retroactividad de las leyes como modo de amparar garantías constitucionales. Y lo último es lo que decía esta chica, que vos también le explicaste, que estaba vinculado con el principio de la ultraactividad de la ley derogada en materia de contratos, ¿no? Que están en curso de ejecución, cuando se trata de leyes supletorias. En ese último, ¿qué hacemos? Tenemos una ley supletoria, las partes no dicen nada en un contrato. ¿Por qué? Porque tal vez no necesitan decir nada porque se someten a lo que establece la ley supletoria del momento que el contrato se celebra. Si no dicen, por ejemplo, cuál era el lugar de pago, ellos entendieron que el lugar de pago era el que establecía la ley supletoria, el domicilio de uno o del otro, de acuerdo a lo que fije la ley en ese momento. Una nueva ley no puede venir, pongámosle que venga a modificar esa ley supletoria estableciendo el lugar de pago en otro lado. ¿La vamos a aplicar a ese contrato que está en curso de ejecución? Uno diría, sí, es una ley nueva, aplicamos el efecto inmediato, sí. Sin embargo, la respuesta es negativa, porque ahí entra a jugar un principio que es el de ultraactividad de la ley derogada, la ley supletoria derogada. Es que es como que se integró al contrato ese domicilio de pago que establecía la ley supletoria en el momento que el contrato se celebró. Se integró y formó parte del acuerdo de voluntades. Es como se respeta la ley supletoria derogada porque es parte de la declaración de voluntad consensuada por las partes en el contrato. Y la seguimos aplicando. Perdón, hay una definición de las leyes supletorias que es la voluntad inexpresada de las partes. Fíjense, claro. Aparte no dijeron nada, pero porque estaba regulado. Entonces, por eso están estos efectos, así como los dice Nico. Entonces son efecto inmediato, que es la regla general, el efecto inmediato de la ley, esa es la pauta general. La irretroactividad, excepcionalmente, si la ley lo dice, y con el límite ese de las garantías constitucionales. Fíjense el ejemplo que dio Nicolás, es el otorgamiento de pensiones cuando no se otorgaban. Ahora, yo no puedo venir y decir, bueno, esas pensiones que te di, retroactivamente te las saco, no, pero porque claro, esa sería afectar garantías constitucionales como es el derecho a la propiedad. Y por último, la ultraactividad de la ley, en casos específicos en que son contratos en curso de ejecución, es decir, que están, el contrato sigue en su vigencia, se sigue ejecutando, no son contratos que ya terminaron antes de la sanción de la nueva ley, sino que son en curso de ejecución, en esos casos que yo les estoy aplicando la norma actual, cuando viene la nueva norma, no se las aplicó, salvo, ahí es una excepción de la excepción, salvo la ley de defensa, todo lo que es más favorable al consumidor, porque siempre rige la ley, la norma que beneficia a la parte más vulnerable o más débil, que es el consumidor. ¿Sí? Igualmente este agregado de que, es decir, vamos a hacer, cuando la norma
es más favorable al consumidor, la nueva la vamos a aplicar inmediatamente a ese contrato en curso de ejecución. Lo que se pone en duda es si existen en realidad normas de consumidor que sean supletorias, porque en realidad todo el derecho del consumidor tiene carácter imperativo, y en realidad no, es decir, ¿por qué la aplicamos? Porque no tenemos salida, porque como está el orden público en juego. Esa es la crítica, una de las críticas primeras que se hizo a ese agregado incorporado en la reforma del año 2015. ¿Tenemos en realidad norma de consumidor supletoria? Porque el régimen en sí es imperativo. Pero eso es un comentario. Una buena aclaración, porque fíjense que el propio artículo 7, cuando habla de que las normas son de aplicación inmediata y que no voy a aplicar retroactivamente, dice específicamente, sean o no de orden público. Acá el orden público no me importa para decir no. Si la norma es retroactiva o no. Lo que me importa es si lo dice el legislador o no, porque si no es inmediato. Porque había una discusión antes de la ley 17.711 acerca de si la norma es de orden público, ¿qué pasa? Hoy día, si la norma es de orden público o no es de orden público, no me interesa para hablar del efecto inmediato, ¿sí? ¿Se entiende eso? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque la aclaración que hace el artículo 7 es para que no genere ningún tipo de dudas acerca de que yo no voy a aplicar retroactivamente la norma, aunque sea de orden público, salvo que el legislador me lo diga y con el límite que establece el artículo 7. ¿Sí? Correcto. No sé si quedó claro, Martina, creo que era que había preguntado. No, o Yara. ¿Yara? Sí. Bueno. No sé si del artículo de la unidad 6 ha quedado alguna duda de los elementos de la relación jurídica, el derecho subjetivo, las clasificaciones, la buena fe. ¿De eso tienen alguna duda? Del artículo 7 de persona humana, del comienzo de la existencia, Artavia Murillo. Creo que el jueves Daniel les iba a hablar también de esa unidad 7, si no me equivoco. Eso era, creo que el jueves pasado, ¿no? Ah, puede ser. No sé, yo ahí me perdí con el cambio y hasta ahí, por eso también me he confundido en la fecha de hoy. La semana pasada tuvimos el martes que fue feriado y el jueves vimos derechos personalísimos y vimos un repaso, una parte de derechos personalísimos o el miércoles vimos. Bueno, no, ya me mareé. El miércoles vimos. Sí, pero íbamos a tener repaso de la unidad 13, que le pareció muy importante, así que creo que el jueves, sí. Derechos personales. Bien. Sí. Bueno, de persona humana, el comienzo de la existencia, habían quedado algunas dudas. El otro día me preguntaron a Artavia Murillo, me parece, ¿no? Alguien había preguntado. ¿No? A mí me gustaría saber que los embriones sí tienen protección jurídica, y eso no me quedó muy muy claro en algunos casos cuando cuando vimos ese tema. No hay una norma actual que lo regule en nuestro ordenamiento. Lo que tenemos es este fallo que mucha doctrina dice que es aplicable a nuestro derecho porque lo dictó el máximo intérprete a nivel interamericano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que suele hacerse la distinción es del embrión implantado, que ahí sí tiene una posibilidad de crecimiento, de desarrollo, porque ahí sí recibe el alimento de la mujer, de los embriones que no están implantados y que están crioconservados. Sí, mucha parte de la doctrina lo que dice es esos embriones no pueden ser considerados en ese estadio persona humana, pero sin embargo sí merecen protección. Entonces está, está como la pugna, pero no tenemos una ley que lo regule específica
Exactamente, y es la idea porque estaba, digamos, estaba pautado que se iba a sancionar una ley que establezca que cómo se va a regular, ¿sí? Lo cierto es que tenemos este fallo de aplicación, es decir, la protección legal concreta no, todavía no la tenemos. No sé, Nico, si quieres agregar. Sí, cuando se sanciona la ley del 26.994, tiene los primeros artículos del 1 al 10, ¿no? Que hace es la ley aprobatoria, la que deroga otros textos que han quedado incorporados, y hace mención a este tema en el artículo 9, ¿sí? La ley de sanción del nuevo código, en el artículo 9, disposición segunda, dice que la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial. Entonces, tengan en cuenta decir que este tema no tiene una protección dentro del Código Civil y Comercial. No nos permite aseverar que son personas, ni tampoco nos permite aseverar que son cosas. Obviamente que es el origen de un ser humano, pero no podemos darle la protección de las personas, y que supone también dotarlo de derechos personalísimos, ¿no es cierto? Porque si es persona, tiene derechos personalísimos, la vida, la integridad física, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta mención lo que hace es supeditarlo o postergarlo al dictado de una ley especial, que todavía no tiene sanción. Entonces también eso permite seguir discutiendo. Lo que sí tengan en cuenta es que las disposiciones que regulan los bancos de estas células, de las células sexuales masculinas y femeninas, y que también tienen a los embriones congelados, bueno, tienen una regulación especial y permite la dación, y permite también la donación de estos embriones congelados. Entonces, hay ciertos actos que por medio de la reglamentación está habilitando la realización de actos jurídicos. Inclusive, cierta jurisprudencia ha habilitado a que una pareja que se había separado decida desestimar esos embriones congelados porque ya no tienen la intención de su implantación. Entonces, todo eso hace jugar la idea de qué se trata. Obviamente, que en mi opinión personal, no podemos calificarla ni dotarla de la protección de las personas, porque se pueden imaginar, yo siempre digo que están trabajando con un embrión no implantado en el laboratorio o en este banco genético, y se le rompe el tubo de ensayo, estamos frente a un homicidio culposo. Y la verdad es que no goza de la protección hoy en día, de la protección de las personas, sino que tenemos que esperar que diga una ley especial. Y mientras tanto, seguirá discutiendo la jurisprudencia y la doctrina sobre este tema. Hay una parte de la bioética que discute mucho sobre estos temas. La bioética se encarga mucho de analizar estas cuestiones, que también en parte son medicinales, entonces por eso también se deja librado a una ley, como pasa con la ley de trasplante y donación de órganos. Son cosas muy específicas que exceden el ámbito del marco del derecho y que necesitan también como una suerte de interdisciplina. Y fíjense que también acá tiene mucha importancia el artículo 17 que hablamos del cuerpo humano, como todas estas cuestiones que estamos hablando que no son patrimoniales, que tienen ya otro tipo de valor afectivo, otro tipo de valor. El cuerpo humano no podemos hablar de un valor económico, y cómo, por ejemplo, las investigaciones y demás que solamente pueden tener un fin humanístico, afectivo, es decir, cómo también el límite sí lo pone el código, es decir, yo no
el ordenamiento no va a tolerar todo tipo de conducta que patrimonialice, por decirlo de alguna manera, todas claro. estas cuestiones. Pero sí lo voy a dejar libre a una ley especial que debería respetar estas pautas o estos principios, estos valores que ya deja sentado el código de alguna manera. ¿Sí? Bien. De la bolilla de capacidad, no sé si alguien tiene otra pregunta. Recuerden, de capacidad había muchos temas importantes, el tema de la autonomía progresiva en los menores, el tema del el nuevo paradigma social en lo que es restricción de la capacidad, todo el cambio del sistema de representación al sistema de apoyos, la evolución, las garantías mínimas del procedimiento, las convenciones internacionales. Acá también pueden interrelacionarlo con lo que dijimos de la constitucionalización del derecho privado y cómo eso impactó claro. en la necesidad de regularlo a nivel legal. ¿De acá tienen alguna duda? ¿Del resto de los atributos? ¿Recuerden la diferencia entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio? ¿No tiene ninguna pregunta de capacidad? ¿Tiene que haber alguna pregunta de capacidad? Sí, estoy esperando porque tiene que haber alguna pregunta de capacidad. Y cómo, a ver, preguntémosle a ellos, ¿cómo relacionan las convenciones internacionales con estos temas de capacidad? ¿Cuáles serían las principales? Porque la doctora habló una, habló de las convenciones de los derechos del niño, pero también hay otras. Por los tratados internacionales de derechos humanos, lo que se ha relacionado con los sectores vulnerables, en cuanto a menores, a la mujer, a los ancianos y a las personas con discapacidad. Claro, bueno, esa es eso, Ana María, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está, doctor? Bien. Hoy lo extrañamos. Sí, no, me confundí. Mil disculpas, Ana María. No, la verdad que me disculpo con usted y usted transmítalo a todos los compañeros, pero. Lo bueno es que madrugaron. Lo bueno es que madrugaron. Porque si tuviera cuidado. Por eso me disculpo. Lo importante es que como usted no vino, estudiamos en grupo. Genial. Me parece que aprovecharon el horario que tenían abierto el Zoom para empezar a compartir entre ustedes. Así que no hay mal que por bien no venga. En defensa de Nicolás, este cuatrimestre es muy particular porque nos toca ir todos días diferenciados, algún día a la noche, a la mañana, porque como queremos todos ir presencial, nos vamos turnando. Entonces, uno tampoco sigue el ritmo del cronograma, que es bastante, es una lotería. Así que, en defensa de Nicolás, puede pasar. Puede pasar, es verdad. Bueno, yo lo tomaba desde ese punto, que por los tratados de derechos humanos se hace hincapié en las personas vulnerables, como son las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. ¿Te acuerdas que hay en materia de salud mental? Exacto, también hay. Eso iba a decir, profe. Bien, Constanza, ¿cómo la va? ¿Cómo andas, Constanza? Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Claro. Eso es fundamental porque también generó la sanción de la ley de salud mental, sí que es muy importante la ley de salud mental porque regula el equipo interdisciplinario y regula ciertas cuestiones también específicas de la materia que deja liberada el código a la ley. Pero lo que decían ahí, sí, la mayoría de los derechos sensibles de personas vulnerables y que también consagran derechos personalísimos están regulados en convenciones y también esas convenciones lo que hacen es obligan a los estados a que adopten normativa en consonancia con esas pautas que establecen las convenciones.
Ana María creo que era que dijo, mencionó ancianos, menores, recuerden que ancianos no tiene una norma jurídica, digamos, que proteja, pero sin embargo, todas estas convenciones que regulan los derechos personalísimos, sumado al protocolo de Brasilia, que el protocolo de Brasilia estableció ciertas pautas para la tutela de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, entre las cuales menciona la ancianidad. Ese protocolo de Brasilia lo toma como pauta la Corte Suprema de este máximo tribunal a nivel nacional, entonces es muy importante todo lo que dice ese protocolo, y lo que hace es tratar de proteger al máximo los derechos de las personas vulnerables, porque lo que dice es, la igualdad en los papeles está, hay una igualdad legal, y de hecho la tuvimos desde 1994, esta igualdad legal, los derechos sociales y todo lo que consagra, pero lo cierto es que en la práctica esa igualdad legal no se vislumbra, porque en la práctica se genera que estas personas en situación de vulnerabilidad o no puedan acceder a la justicia o no se les respete sus derechos, entonces lo que se trata con estas convenciones es de, digamos, equilibrar un poco la balanza para que la igualdad real, legal sea la real, ¿sí? Por eso... no sé si me hablan. Por eso la convención de los derechos al niño, la eliminación de la discriminación de las personas con discapacidad. Por eso todas esas convenciones son tan importantes y impactan tanto en nuestro ordenamiento. ¿Sí? Claro. Hacen Correcto. Que incitan a que los países parte pongan en práctica el tema de la discriminación, de los derechos. Por ejemplo, en el caso de la convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hacen hincapié el derecho a ser oído en los niños. En el tema de la Convención de Belém do Pará de Brasil, por ejemplo, el tema hacia la violencia de género. O sea, hay mucha o sea, tenemos mucha ley escrita, pero en la práctica vemos que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sufren revictimización, los niños sufren abusos, y entonces es como que se le está pidiendo a los estados que, ya que acordaron ser parte de estos tratados, lo pongan en práctica y que sea más eficaz, o sea, que pongan en agenda todos estos problemas. Bueno, esa convención de Belém do Pará que mencionas, que es muy importante, generó que se sancione la Ley Integral de Protección de la Mujer, que regula las distintas formas de violencia y cómo el juez tiene que prestar especial hincapié cuando vislumbra que hay una situación de violencia y aplicarla aunque la mujer no lo pida, y darle el acceso gratuito a la justicia. No puede exigírsele que pague tasa de justicia, se le da el patrocinio especializado a una persona que conozca ese tema de violencia, porque que la pueda llegar a defender en sus intereses. Es decir, fíjate cómo impacta, porque el Estado a nivel internacional también es responsable si no toma medidas. Y de hecho ha sido responsable nuestro Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber dado la tutela judicial efectiva a personas que cobran indemnizaciones bajas en mucho tiempo, porque duraban muchísimo los juicios, o que no tuvo especial protección de personas vulnerables. Todas esas cosas hacen que tenga una responsabilidad a nivel internacional el Estado, por eso también se adoptan estas normas. Pero fíjense que acá en lo que ustedes tienen que hacer especial hincapié es en los menores, la Convención de los Derechos del Niño, lo que bien decías del tema del derecho al niño a ser oído, y a su vez el interés superior del niño, eso es fundamental, pero también... lo relacionamos con la autonomía progresiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de tanto de personas con restricción de la capacidad y menores, dijimos acá el valor fundamental es la dignidad, y la dignidad en el menor hace también a esta autonomía progresiva, de que a medida que va creciendo y va teniendo la posibilidad, llega a tomar sus propias decisiones y se le reconozca esa posibilidad de tomar sus propias decisiones. Lo mismo que pasaba con personas que tal vez padecen alguna restricción de capacidad, no sustituyamos a la persona en la toma de decisiones, sino que acompañémosla con un apoyo. Y eso hace también al respeto de la dignidad, que ya dijo la Corte Interamericana y lo dice la Corte Suprema siempre, que es el valor fundamental del ser humano, digamos. Perdón, una consulta.
También entra lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para lo que es la defensa de los niños. Digamos, consagra derechos, o sea, tienen que saber que tal vez menciona, pero no es que tienen que estudiar. No es la central. No es la central. De hecho, la Convención de Derechos Civiles es importante. Todas estas otras convenciones también consagran derechos personalísimos y sí son importantes, pero fíjense que la troncal va a ser la Convención de los Derechos del Niño. Claro. Uno puede hablar también del Pacto de San José de Costa Rica, y es con la Convención Americana de Derechos Humanos, pero lo habla en general, de todas las personas, sin relacionar directamente un grupo etario. Entonces, acá cuando hablan de capacidad, hablan de capacidad, autonomía progresiva en los menores, necesariamente lo lleva a la Convención de los Derechos del Niño, que es la base para la reforma legislativa. Entonces, como ustedes se dan cuenta, cómo fue, primero avanzaron los instrumentos internacionales, y esos instrumentos, en la medida que son de una jerarquía superior a las leyes, determinaron el cambio legislativo, determinaron que tengamos que salir a reformar nuestras leyes civiles para adecuarlo a esas disposiciones. Y si tuviéramos una inadecuación hoy, tendría el juez que plantearse la inconstitucionalidad de la ley, ¿se acuerdan? Porque, es decir, si tiene una disposición de la convención que es contradictoria a lo que establece una ley, la ley es una norma inferior en relación a la convención, que es un tratado internacional. Todavía más si la convención tiene la jerarquía de la constitución, pero aunque no la tenga, cualquier tratado internacional hoy tiene desde la reforma del 94 una jerarquía superior a la ley. Entonces, frente a ese conflicto entre la norma inferior, que es la ley, y la superior, que es la convención, el juez tiene que declarar la inconstitucionalidad de la ley y aplicar de manera operativa la convención. Porque ese también es otra forma de interpretar estas convenciones de derechos humanos de una manera distinta. En algún momento se discutía si tenían un contenido meramente programático, si disponían un programa que cada Estado, que es parte, tenía que seguir. Y decir, ese programa que establecemos lo tienen que implementar cada Estado parte a través de leyes específicas. Hoy en día se entiende que son muy pocas esas normas programáticas y que cuando se trata de derechos humanos se aplican operativamente. Es decir, que viene el juez de cada uno de los Estados parte y aplica directamente la disposición de la convención. Fíjense que en ancianidad, más allá de que no tengamos una norma específica que lo regule y demás, ya los jueces aplican en los casos de phishing, de estafa electrónica, dicen, bueno, esta persona es especialmente vulnerable, esto lo consagran estos tratados, estas convenciones, tengo que acudir a esta normativa convencional, constitucional, convencional, y hago una diferencia en el proceso, en la apreciación de la prueba, porque tengo que proteger a esta persona tiene derechos sensibles. Fíjense cómo el juez toma todo lo que necesita de normas supralegales o legales, pero digamos, siempre trata de tutelar estos derechos personalísimos supremos. Tiene que construir una solución justa. Y hablamos del tema de la razonablemente fundada y la importancia que tiene Entonces, arrima todos los elementos que tiene, con más razón si tiene elementos supralegales. Pero la base es construir una decisión razonada y justa. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Yo recién me conecté porque estaba en otra clase, así que si ya lo preguntaron pido perdón. Me cuesta un poco entender el concepto de ley en sentido formal. De la diferencia entre ley en sentido material. En sentido formal, una ley es una ley que es la que deriva del Congreso de la Nación o de la legislatura de cada provincia. Es la ley que requiere la aprobación por la Cámara de Diputados, es decir, a través de su media sanción, y después el pase a la otra Cámara, la de senadores. Entonces, esa tiene aprobación completa en las dos cámaras y de esa manera se sanciona. Pasa por el Poder Ejecutivo, que la promulga y la ordena su publicación y que se cumpla. Eso que salió de este proceso
entre estos dos órganos de gobierno, el legislativo principalmente y la promulgación del ejecutivo, es una ley en sentido formal. Ahora, ley en sentido material se aplica también a toda disposición de autoridad del Estado, ¿sí? Porque un decreto del ejecutivo podría ser una ley en sentido material. Es una con más razón si es un decreto de necesidad de urgencia, pero también lo puede ser una ordenanza municipal, es una ley en sentido material, porque genera una reglamentación para todo un territorio que es el partido de una determinada provincia. Tiene la fuerza, es general y es abstracta, entonces tiene las características de una ley, pero no es la ley en sentido formal, en sentido estricto, que es la que deriva del Congreso de la Nación y está, su sanción está establecida en la Constitución, su formación está establecida en la Constitución Nacional. No sé, Mica, si le querés comentar algo más. No, solamente agregar que cuando hablamos de ley en sentido formal, ¿cuándo va a entrar en vigencia? Que es lo que dice el código, y lo va a decir la propia norma cuando se empiece a aplicar, porque así como cumple con todos los pasos, yo digo, tengo que saber cuándo se aplica, y si no, dentro de los 8 días de publicado en el boletín oficial, porque también tiene que ser publicada en el boletín oficial para que se presuma conocida por todos los ciudadanos. Y si no, tenemos el otro, la ley en sentido material, que ya es un concepto, como dijo Nicolás, mucho más amplio, que abarca otras situaciones que no son estas de la ley con todos los pasos procesales del Congreso de la Nación, ¿no? Gracias, profe. ¿Tienen alguna otra duda de capacidad? Capacidad menores, todo el tema de restricción de la capacidad. Los actos que en restricción de capacidad, cuando la persona fallece, ese párrafo no entendí. ¿Cuál es? ¿Qué artículo? No sé, lo pone Rivera cuando serían los actos nulos o que no son nulos. Cuando la persona tiene restricción de capacidad, cuando esta persona fallece. Bien, porque lo que hace es dividir los actos que realizó la persona, digamos, después de la sentencia de restricción de capacidad. ¿Cómo? No, que es el artículo 46. Bien, fíjate que lo que hace el artículo 46 es decir, una vez que fallece la persona, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse, excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo, que la muerte haya... Bueno, acá lo que pasa es esto, la persona muere y yo no puedo evaluar si los actos que realizó con anterioridad a que se le restringió la capacidad fueron válidos o no, porque ya no puedo analizar a la persona en sí. Por eso se dice es... No voy a cuestionar esos actos como regla, los actos anteriores a la inscripción de la sentencia. Ahora, si tengo ciertos parámetros que dan cuenta que esa persona igualmente tenía afecciones en su capacidad que merecían digamos, un apoyo en ese momento y no lo tuvo, entonces si yo tengo elementos suficientes para presumir que eso pasó, ahí sí puedo llegar a cuestionar esos actos. Pero la regla es que yo no los cuestione por un tema de seguridad jurídica. Fíjate que dice que si muere... promovida la acción de... una es que la enfermedad mental resulte del acto mismo. Fíjense que acá dice enfermedad mental, tal vez tendría que haber el propio código utilizar otra terminología. Pero acá lo que dice es el acto mismo, está íncito en el acto que la persona estaba restringida de su capacidad. Es tan burdo el acto, la realización del acto, lo que perjudicó a la persona que estamos analizando, que ya de por sí surge que tenía alguna limitación en su capacidad que debía haber sido declarada con anterioridad. Entonces en ese caso sí lo voy a cuestionar. Otro caso es que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de incapacidad o capacidad restringida. Lo que pasó fue
que se inició una acción para declarar la restricción de capacidad y esa persona fallece y yo no puedo llegar a la sentencia. Pero hay una presunción de que esos actos anteriores a ese fallecimiento tenían algún tipo de podían ser de alguna manera cuestionados en cuanto a su validez. ¿Sí? En ese caso también, porque si yo inicié una demanda de restricción de la capacidad, evidentemente había alguna duda acerca de esos actos que había realizado. Y por otro lado, que el acto sea a título gratuito, porque en este caso, en que estoy cuestionando un acto de una persona presumiblemente restringida en su capacidad, que después fallece, si la otra persona que contrató con ese sujeto no dio nada a cambio, porque es a título gratuito, porque se lo regalaron o se lo donó, entonces en ese caso vamos a proteger de alguna manera a la persona que en su momento tenía alguna cierta restricción de la capacidad, diciendo, bueno, ese acto puede llegar a ser cuestionado, ¿sí? Porque no dio nada a cambio. No hay una, digamos, así como quiero resguardar la seguridad jurídica diciendo no toquemos esos actos, en este caso particular en que una de las partes no da ninguna contraprestación a cambio, ahí sí lo puedo llegar a cuestionar porque fue totalmente beneficiado. Y por otro que, obviamente, si la otra parte contrató con la persona que estoy presumiendo la restricción de la capacidad, esa persona era de mala fe, contrario al principio que tiene que regir en todos los actos jurídicos, que es que una persona obre de buena fe conforme a lo que es esperable en una determinada situación, en un determinado momento, por ejemplo, que haya sabido que esa persona tal vez tenía algún tipo de restricción de la capacidad, y contrató igual y de alguna manera tomó algún tipo de ventaja, bueno, ahí sí lo voy a poder cuestionar ese acto jurídico. ¿Entienden? Ese es el tema. Es decir, la regla que quiere establecer el artículo 46 es decir, bueno, no, por una cuestión de seguridad jurídica, después de que muere la persona que estamos cuestionando la capacidad, no vamos a revisar esos actos anteriores, salvo que se den alguno de estos cuatro supuestos y eso haga que yo tenga la posibilidad de revisarlos a ver si fueron válidos o fueron inválidos. Claro. Doctora, yo interpreté el tema este, por ejemplo, en el caso de una persona que no han pedido una restricción a su capacidad y vamos a suponer está padeciendo, que está senil, o sea, la persona que es senil hay momentos que está lúcida y hay momentos que no. Entonces, si hay una persona que ve que esta persona no está bien, contrata, como dice la doctora, y se aprovecha de esa situación, si esta persona fallece, todos los actos que realizó a título gratuito, que vio la enfermedad de la persona y se aprovechó de esa situación, esos actos pueden ser declarados nulos, ¿o no? Claro, te lo tiene que autorizar, está dentro de algunas de estas excepciones, ¿no es cierto? Porque la regla es que si fallece, no puedo impugnar, salvo que la enfermedad mental resulte ostensible, es decir, evidente del mismo acto que realiza. Por ejemplo, que sea ridículo el precio pactado. Porque el juicio ya estaba iniciado cuando se murió, lo que explicó la doctora, o porque el acto fue a título gratuito, ¿sí? O porque se prueba de que el otro actuó de mala fe. Tenés que salir a acreditar alguno de estos cuatro extremos como para lograr la anulación, ¿sí? Si no, no va a prosperar. Doctor, ¿quién puede pedir realmente? Perdón, De nada. Doctor, ¿quién puede pedir la restricción de capacidad? ¿Quién la puede pedir? ¿La puede pedir un familiar, un tercero? Cuando vemos que una persona está en un estado de inmunidad. Artículo 33. Perdón. Sí, Nico. No. Que ahí en el artículo 33 tienen los legitimados para solicitar tanto la declaración de incapacidad como la restricción de la capacidad jurídica. Lo que hace el código es enumerar estas personas que se presumen que son allegadas para que no haya pedidos de restricción de capacidad infundados, sino que se basen en algún argumento, digamos. Por eso también van a ver que el procedimiento exige ciertas,
ciertos elementos para presentar para que no sometan a una persona injustificadamente a un proceso de restricción de la capacidad con lo que ello implica. Y también, fíjense que se incorpora el propio interesado, puede ser que la misma persona, ahí me gustó lo que dijo Ana María, porque dijo en un acto de lucidez, en una situación de lucidez, dice, bueno, yo tengo este problema y quiero que se me restrinja la capacidad y que se me designe un apoyo, y puede hacerlo tranquilamente. Y está bueno porque está para diferenciar lo que es lo que es el discernimiento de lo que es la capacidad, ¿sí? Puede ser que una persona esté restringida de su capacidad, pero a su vez tenga... ...ese acto en particular, pero puede ser que una persona no esté restringida en su capacidad y sin embargo actúe en un determinado momento con una afección en ese discernimiento. Entonces, fíjense que esta dicotomía entre lo que es discernimiento como una aptitud, digamos, de cierta modo, que yo analizo en el caso concreto, y la capacidad como una categoría legal, porque es una categoría que me trae la ley, que me dice que es capaz o restringido su capacidad una vez que yo tengo la sentencia. Pero claro, fíjense que es diferencia para analizar los casos particulares como surgía recién de lo que hablábamos. Claro, en que realidad es que todos estos actos anteriores a una sentencia que restringe o declara la incapacidad, no lo podemos atacar, por anularlo por falta de capacidad, porque hasta el momento de la sentencia, jurídicamente, la persona es capaz. Y recién con la sentencia que la restringe o la declara incapaz, recién cambia su estado jurídico en relación a su capacidad. Entonces, la única posibilidad de anulación de actos anteriores a la sentencia va a ser en función de la carencia del discernimiento, como bien dijo la doctora Besone. Y en los legitimados, fíjense que está mencionado, es decir, como decía Mica, no puede, entre los interesados están los cónyuges o los convivientes en la medida que no estén separados o no estén divorciados, para evitar eso, de que las denuncias se hagan con un propósito de perjudicar, de hostigar. El Ministerio Público también puede ser, ¿no? Claro, por eso, ¿se acuerdan que cómo llegaban los amigos? Yo les comentaba en la clase, y los amigos, y se lo ven tan mal a su amigo, y no pueden ellos promover un juicio de restricción de capacidad jurídica? No pueden, porque no están dentro de los legitimados. Entonces, ¿los amigos dónde van? Para el Ministerio Público. Lo ponen en conocimiento del Ministerio Público, le cuentan lo que le está pasando al amigo, le dan los elementos de prueba como para que los órganos del Ministerio Público inicien la acción, promuevan la acción. ¿Me escucha? Sí, yo te escucho, Garol. Ah, buenísimo. Que sepan distinguir en qué caso se declaraba la incapacidad, que era el supuesto extremo, el excepcional, y en todos los demás se restringía, distinguir los dos supuestos del artículo 32. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué les parece que habla de la publicación de la sentencia? ¿Por qué hace referencia al 45 y el 46 a los actos anteriores a la publicación de la sentencia? ¿O a la inscripción de la sentencia? ¿Pueden ser considerados impugnables o no? Está bien, pero ¿por qué habla de la inscripción de la sentencia? ¿Dónde se inscribe la sentencia que declara la incapacidad o que restringe la capacidad de las personas? En el registro civil. ¿En qué registro? ¿El del automotor? No, en el registro civil. Registro civil de la capacidad. Bien, el registro de las personas. El registro de las personas, ¿sí? Llevaban un libro especial para esto, por lo menos estaba previsto.
pero siempre tienen la siempre lo que lo hacen usualmente es al margen de la partida de nacimiento, ¿sí? Como anotación marginal, la partida de nacimiento de la persona, se hace la inscripción de una restricción de la capacidad. Hoy planteo un problema para conocer las restricciones. ¿Por qué? Porque vos decís, una persona tiene que celebrar un acto jurídico y patrimonial. ¿Y cómo sabemos si no tiene restringida la capacidad? Tenemos que recurrir a primero saber dónde nació. Si no nació en Mar del Plata o dentro de la provincia de Buenos Aires, se nos va a facilitar conseguir la partida de nacimiento. Pero si nació en otra provincia, bueno, va a llevar tal vez un trámite, conocer exactamente si no tiene anotada en el margen de su partida de nacimiento, de su acta de nacimiento, una restricción de su capacidad. Hay una falencia de publicidad, existe, ¿no? Porque tendría que todos se entiende que tendría que haber una publicidad unificada de todas estas restricciones, que cualquier, no sé, un escribano o un funcionario que tenga que autorizar un acto jurídico pueda conocer con un simple informe a un registro nacional que aglutine toda esta información, si a una persona le pesa o no le pesa una restricción a la capacidad jurídica. Ahí hay un problema de implementación para el conocimiento de estas restricciones, porque en definitiva los terceros quieren saber con quién están contratando, y porque no es lo mismo, porque el acto puede ser declarado nulo en función de que exista esta inscripción. Se los comento porque es un tema que tiene una falla de implementación, claro, actualmente. No sé si Mica quería agregar algo. Puede pasar que la persona no está inhibida, pero tiene una restricción de capacidad. No sé si suele pasar, pero puede pasar. Pero puede pasar. Por eso es que se aconseja, para suplir este déficit de publicidad, es que se aconseja que tal vez el anoticiamiento de la restricción sea a través del juez del proceso oficial, registro de la propiedad, de donde la persona tiene las propiedades. Entonces, que anoticia tal vez a través de una inhibición, que ponga en conocimiento esta traba en la disposición. Es conflictivo, porque a veces no tendría por qué estar inhibido. No va por ese lado, sobre todo cuando lo puede realizar conjuntamente con su apoyo. Pero hoy hay un problema de publicidad de estas restricciones o declaraciones de incapacidad que no está resuelto. Sí, tal cual. A mí se me corta mucho la conexión, pero no sé si hicieron otra pregunta. No estaban hablando de capacidad de inscripción. Sí, ahí estábamos en el chat, Juan Pablo, que tiene que rendir, pero está exceptuado a rendir presencial. Si se sabe algo respecto de la modalidad, la verdad es que no sabemos nada todavía. Eso lo tendré que hablar con el doctor Ferrero, creo que el jueves. Aprovecho el jueves, claro. Pero seguramente se lo enviará por el campus. Por Zoom, y debe ser en el horario de la cursada, supongo que cuando se tome presencial el resto de los compañeros. Sí, que lo averigüe con el doctor Ferrero el jueves. Sí. Los que vamos presencial es en el horario de la cursada, o sea, depende de cada comisión, el horario del parcial. Y en principio creo que sí. Pero bueno, estamos a la espera también de la confirmación oficial, así que el jueves les dirá el doctor. Genial. No, yo preguntaba porque no sabía por eso. Bien. Profe, gracias. Una pregunta. Sí. ¿Hay otros horarios? Mi comisión rinde a las 8 de la mañana. Y yo soy de Villa Gesell, no tengo micro. Y otro a la noche. ¿Y vos qué me decías? Que no tengo micro, digo. Soy de Gesell. Ah,
para llegar a las 8 de la mañana. El tema es que estas cosas las tendrían que hablar con el titular, con el doctor Ferrero, en realidad, con el adjunto, porque nosotros, por más de que pasemos las consultas, lo que termina definiendo respecto a las excepciones es él. Igual no presentaste lo de la excepción. Sí, pero me dijeron que rendir tenía que rendir presencial. Bueno, entonces háblalo con el doctor Ferrero el jueves y preguntale si es posible que puedas rendir a la noche por esta circunstancia que manifestás. Vos sabés que ya tenés que venir, así que háblalo con él para, incluso hasta le podés adelantar un correo y hacerle la consulta. Sí, porque estoy rindo el jueves, así que... Listo. Hacerle la consulta. Por mail o por el campus también tiene posibilidad, claro. Pero por mail mejor. Listo, bárbaro, gracias. Buenísimo. Bueno, si quieren, no sé si tienen alguna pregunta más, si no, mañana y pasado siguen con repaso igualmente. Bueno, ¿hablen ahora o callen hasta el examen? ¿Me escuchan a mí? ¿Qué tal? Sí, lo escuchamos. Genial. A mí se me venía a la cabeza una pregunta referido a qué relación hay o si existe alguna relación diferente entre la restricción de la capacidad y si se llama igual referido a los pródigos y a los inhabilitados. Si afecta de la misma manera. En realidad se llama inhabilitación. Claro. Pero está bien la relación porque precisamente la solución que trae el ordenamiento es el mismo. Si yo restringo la capacidad, voy a designar un apoyo a la persona. Y si se da el supuesto de inhabilitación, que ya hablamos que solamente está previsto para la prodigalidad, también el código me dice voy a designar un apoyo. O sea, la solución va a ser la misma, pero uno va a ser restringido en la capacidad y otro va a ser inhabilitado. Fíjense que tal vez la diferencia estaría en que en la restricción de la capacidad me tiene que detallar el juez qué actos puede o no puede realizar. Ahora, en la inhabilitación ya me dice que va a poder realizar los de administración en principio y no los de disposición, salvo que también me determine otra cuestión el juez, porque también lo puede modificar en la sentencia. Pero fíjense que la causa es diferente porque una restricción de la capacidad viene por lo que establece el artículo 32 acerca de la alteración mental permanente prolongada, y otro habla de una suerte de dilapidación del patrimonio y cómo afecta eso al entorno familiar y por eso lo voy a proteger. O sea, la causa es diferente. La solución se asimila bastante porque va a ser esta designación del apoyo. No, claro, las dos son limitaciones a la capacidad de ejercicio. Pero como tienen supuestos distintos, a los que están bajo la prodigalidad le llamamos la inhabilitación, la inhabilitación del pródigo. Y tiene más que nada un contenido patrimonial para que no dilapide el resto del patrimonio que le queda, de los bienes que le queda. Y solamente están en interés de la familia, no en interés de él. ¿Por qué? Porque si no tuviera la familia establecida en la norma, ascendiente, descendiente o el cónyuge, no podría ser inhabilitado la persona que se gasta toda su plata, sus bienes, porque en eso hay libertad de hacerlo. El problema es que deja sin sustento, puede dejar sin sustento a su familia si la tiene. Es decir, es una limitación a la capacidad que no va tanto en interés de él, sino más bien el interés del entorno familiar. Que por eso tiene que existir el entorno para que proceda la inhabilitación del pródigo. Y acuérdense, la diferencia que habíamos visto que en el Código Civil y Comercial ya nos exige que haya dilapidado efectivamente una parte importante del patrimonio, que ya con la sospecha de que va a pasar y con una función de prevenir que pase eso, que es todo el ordenamiento, trata de prevenir el daño, de prevenir que llegara al punto de la reparación, se pone un paso antes y dice, bueno, si hay ya una posibilidad de que esto surja en base a estas circunstancias que determina el código, ahí sí también va la inhabilitación. Pero es muy importante lo que decía Nicolás, que se enfoca en lo patrimonial, la prodigalidad, y que
la solución es una solución desde el patrimonio. Fíjense que en la restricción de la capacidad también abarcaba cuestiones de familia, de si podía esa persona ejercer libremente y sin necesidad de apoyo, la responsabilidad parental o necesita también actuar con el apoyo para esas cuestiones. También abarca otras cuestiones el apoyo, no solamente lo patrimonial. A lo sumo, el inhabilitado, el juez le podría decir, bueno, mire, no vaya al casino, tiene prohibido pisar el casino, como una pero está enderezado a que no haga el gasto. Tiene un carácter personal, pero va siempre en función de evitar ese gasto desmesurado patrimonial. Y también cómo cesa la inhabilitación, porque es decir, si también no solamente puede cesar, obviamente a través de otra sentencia que la deje sin efecto, pero también porque no se dan las circunstancias que determinaron su dictado. Si la persona, por ejemplo, tenía, como en ese momento estaba casado y no tenía hijos ni padres, bueno, si en el momento posterior y en función de la protección de la cónyuge se realizó la interdicción, es decir, la inhabilitación, si en un momento posterior esta persona se divorcia, deja tener la familia que merecía protección. Entonces cambian las circunstancias y amerita también ello que pueda ser dejada sin efecto. ¿Pero se necesita un equipo interdisciplinario para cesar la inhabilitación? Porque para dictar la inhabilitación no se necesita un equipo, ¿no? Sí, pero me parece que el código la dispone igual, ¿eh? A ver, sí, también me gustaría que el juez, sí. O sea, el juez se va a apoyar para dictaminar la sentencia de discapacidad en lo que diga el interdisciplinario. Claro, en la capacidad, para restringir la capacidad, yo tenía entendido de que se necesitaba un equipo interdisciplinario. Correcto. Pero no para el pródigo, no lo veo por lo menos. Pero sí. Veo que el artículo 5... Por analogía, perdón, el proceso es similar, por analogía se va a terminar aplicando, porque además en los juzgados de familia tienen el equipo interdisciplinario, entonces intervienen estas causas necesariamente. Ah, claro. Claro, porque yo digo, si no hay un equipo que determine... Los juzgados de familia tienen un equipo interdisciplinario que abarca a todos esos juzgados. Tienen un psicólogo, un asistente social, un psiquiatra, por eso también se está planteando que también abarque a los juzgados civiles y comerciales para ciertos casos. Es decir, hay cosas que trascienden el derecho y que necesitamos también la opinión de expertos, como en este caso. Pero va a depender del caso en particular. Si el juez ve que el tema de la prodigalidad también se complementa con algún otro tipo de dificultad para la persona en otros aspectos, no tiene por qué impedir que lo vea un equipo interdisciplinario. Sí. El código establece las pautas mínimas, pues el va a depender de cada caso en particular, claro, y las posibilidades de la persona, porque también todo este tema del modelo social... hace mucho hincapié en ver las particularidades de la persona y personalizar el proceso y personalizar las restricciones a la capacidad y ver qué puede hacer y qué no, para fomentar también la autonomía en la mayor parte posible y qué hace también a la dignidad de la persona. Es decir, es todo ese camino que tiene también el juez para andar con profesionales, ¿no? Claro, bueno, aparte, el juicio se llama ahora de determinación de la capacidad, así que algo que podría haberse planteado como una restricción puede terminar en una inhabilitación, de acuerdo a las opiniones que tengan en el proceso el equipo que tiene que formar parte esencial de todo ese procedimiento, por la pauta, recuerden, dentro de las reglas del 33. Entonces, para mí también, coincido, tiene que existir, porque en definitiva... No sabemos el juez qué es lo que va a hacer en la sentencia con lo que tenga aprobado en el expediente, si restringe o si inhabilita. Digamos que uno dice, no, es un pródigo, pero en realidad tal vez tiene una enfermedad mental, que es la que le está generando la realización de estos actos. Y el juez, con el examen del equipo interdisciplinario, decide restringirlo en vez de inhabilitarlo. Pero para saber qué hace una cosa o la otra, tiene que tener la opinión. Fíjense que el cese de la inhabilitación del 50 habla que el juez la decreta
previo examen del equipo interdisciplinario. Así que es lógico que si el CESE lo decreta, también tiene que decretar la inhabilitación, por lo menos así yo lo entiendo. Y creo que Mica también. Claro, sí, ahora me quedó claro, era eso lo que me parecía, era esa mi duda. Pero me quedó muy claro. Sí, creo que en el libro de Rivera él entiende que la inhabilitación no hace falta que intervenga el equipo interdisciplinario. Porque claro, creo que ahí viene. Creemos que no, que igualmente las reglas del 33 la tienen que aplicar para la inhabilitación. Sí. Si la decreta, si tienen que intervenir para el CESE, tuvo que intervenir para inhabilitarlo. Está bien. ¿Sí? Gracias. Por nada. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, por nada. No, es que entendiendo por ahí ya sería más que un debate y no me gusta entrar, pero capaz que no, en el punto de la autonomía progresiva sobre las personas por ahí que se le puede brindar un sistema de apoyos y que al mismo tiempo ese sistema de apoyo, ese sujeto o sujetos pueden tener, esto es a modo de pregunta, la facultad de, como quien diría, soltarle la mano en determinadas acciones que a lo mejor estuvieron reguladas en el fallo, considerando el sistema de apoyos que están aptos para hacer determinada relación jurídica o ejercer determinada situación jurídica en el caso de inhabilitarle la paternidad o cosas así. Ojo que acá autonomía progresiva aplica para los niños. Nada más. Autonomía progresiva es un principio que está vinculado a los niños. No aplica igualmente acá, Tal vez lo que relaciona es que hablábamos mucho de la autonomía en las personas con restricción de la capacidad. Yo entiendo lo que va en el sentido de que muchas veces haciendo tratamiento y demás tal vez pueden ampliar el espectro de actos jurídicos que pueden realizar. Pero en este caso Juan Cruz lo que ameritaría es una revisión de la sentencia para precisamente ampliarlas. Claro. No puede realizar ese acto jurídico sin el apoyo, porque eso iría en contra de lo que dice la sentencia, y eso podría generar el día de mañana que esos actos jurídicos estén cuestionados. Lo que sí va a generar es que el apoyo le diga al juez, mire, yo lo que estoy viendo es que estos actos ya los puede realizar solo, entonces que lo evalúe el juez, que lo vea nuevamente con el equipo interdisciplinario, y ahí sí, por una decisión del juez, se amplíen esos actos jurídicos. Pero no libremente y en contra de lo que dice la sentencia, porque eso generaría también una contradicción para los actos que realice y una posibilidad de que esos actos sean cuestionados y sean declarados inválidos, o por lo menos que se le cuestione su validez. Claro. Revirtiendo, y la dejamos la pregunta que hicieron en el chat, revirtiendo la palabra, mal ubicada en el contexto, de autonomía progresiva. ¿Cuál sería la palabra en este contexto? De ir dejándolo que cese la inhabilitación en partes. O en realidad lo que tiene que hacer el apoyo es fomentar esa autonomía, pero, es decir, acompañarlo en la toma de decisiones, siempre fomentando que sea la voluntad de la persona la que se exprese y la que decida. Acompañándolo en la decisión mejor, pero que no sustituyéndolo en la toma de decisiones. Eso sería el parámetro. Pero a su vez el apoyo tiene que acompañarlo en la mejora de la salud. Entonces, todo eso es la tarea del apoyo. En cuanto a la autonomía, eso hace más que nada la dignidad de la persona cuya capacidad se cuestiona. Siempre tiene que predominar su... siempre tenemos que fomentar que sea de alguna manera más autónomo, pero... En este progreso, si no hay progreso, el acompañamiento del apoyo tiene que estar, porque también es una protección de la persona restringida en la capacidad del apoyo. No es que se ve como una sanción el apoyo, ¿se entiende? Es una protección. Si se ve que tiene que acudir al apoyo, es para que no se afecten los derechos de esa persona, tanto a nivel patrimonial como a nivel personal, ¿sí? No es como que es una sanción y tengo que lograr la autonomía. En ciertos casos no se puede lograr la autonomía porque son afecciones que no se pueden revertir. Ahora, siempre la regla es que no se sustituya la voluntad de la persona, sino que precisamente se haga cumplir esa voluntad.
Claro, si existe una restricción, no, es, está bien lo que vos resaltabas, Mica, no es para sancionarlo ni castigarlo. Si el principio básico es la capacidad de las personas, y si se la restringe en alguna medida, es solamente en su interés, porque sabemos que si le damos plena libertad o plena autonomía de actuación, puede realizar y celebrar actos que son perjudiciales para sí o perjudiciales para terceros. Entonces, en esa medida es que opera la restricción. Lo restringimos y le impedimos de alguna manera celebrarlo solo. Le limitamos la capacidad de ejercicio. ¿Cómo lo subsanamos? A través del apoyo, que lo complementa, que lo ayuda y que trata de respetar las decisiones. Eso es porque hay un determinado marco de circunstancias en ese momento que se decidió restringir. Si ese marco de circunstancias cambia, porque la persona ya va mejorando y esa enfermedad que tiene de base va saliendo, bueno, significa que la sentencia, como Mica dijo, tiene que ser revisada. Tenemos que pedirle al juez que revise y que le deje hacer más cosas él solo. Liberando totalmente la restricción. Pero siempre tenemos que pasar otra vez por el juez, para la jueza, para que modifique la cantidad de funciones que estaban restringidas y amplíe la nómina de actos. No sé si Juan Cruz, si va por ahí lo que él está preguntando. Claro, exactamente. Sí, sí. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bien. No, por favor. Sí, sí. Había una pregunta de Ana María, me parece. ¿Qué es el consentimiento para que pueden prestar? ¿Cuál es el tiempo en que los herederos pueden prestar el consentimiento para la reproducción de la imagen de una persona que ha fallecido? El tiempo, recuerden que ahí, después de 20 años de la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. Es decir, que si no es ofensiva, pasados los 20 años, cualquiera puede reproducir la imagen de la persona. De la persona fallecida, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Gracias. Ana María, de nada, Ana María. Muy buena la clase. Gracias, gracias a la doctora Besone. Y muchísimas gracias, Micaela. Se me tildó internet, no sé si dijeron algo, no. Claro, que la clase salió muy buena porque estabas vos. Ahora sí, bueno, chao chicos, saludamos, ¿no? No sé, se me tildó y no sé si... Ah, bueno. No, gracias. Ya está. Gracias. Ya no quiero más.